Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Doña Isabel de la colonia Guaycura, de la calle Cadeje, que ahorita nos están escuchando. Un cordial saludo para María de Jesús Cruz. Un cordial saludo para Eduardo, para Luis, sus hijos, para Rubí, Juan, Jaime, sus hermanos. Y también un cordial saludo para su madre, que se encuentra un poco mal de salud. Vamos a pedir por ella también. Y también un cordial saludo para María, no, para esta, ¿cómo se llama? Lucero, de la colonia Postal, y Evelyn. Y para Alejandra González, Jesús González. Y para Jorge de la rondalla San Pedro Nolasco, un cordial saludo para todos ellos. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Conmigo se encuentran un matrimonio que se me olvidó ahorita pedirle los nombres, pero vamos a ahorita en un momento a presentárselos. Vienen con alegría, con entusiasmo a compartir en este bonito programa Testigo del Poder de Dios su experiencia de vida. Es un matrimonio, ahorita veníamos un poco platicando, porque me da mucho gusto que están en el camino de Dios los dos. Y yo creo que hay mucho que aprender, hay mucho que aprovechar de este programa, para si hay algún matrimonio que esté en momentos duros y difíciles. Yo creo que aquí es donde nosotros podemos escuchar a mis amigos que se encuentran en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Y empezamos, mis amigos, este bonito programa Testigo del Poder de Dios, empezando con Sergio. Sí, así es. Sergio, sí, me acordé. Pues Sergio viene de la colonia de aquí del Cerro Colorado, y ahorita nos va a compartir dónde viene, a qué comunidad pertenece, y pues tiene mucho que compartir. Así es, Sergio, qué alegría, qué gusto que hayas aceptado venir, y no vienes solo, vienes con tu esposa, y es un testimonio de vida muy importante. ¿Qué nos puedes compartir, Sergio, como testigo del poder de Dios? Bueno, primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Pues nosotros venimos de la comunidad de Nuestra Señora de la Merced, que está ubicada en el Guaycura. Nuestro servicio lo estamos dando en la Capilla Santísimo Redentor, junto con mi esposa Tania. Pues este caminar en el servicio con Dios, pues surgió desde mi adolescencia, cuando yo era parte de un grupo de jóvenes en aquel tiempo, 98 99, en el seminario menor, un grupo que se llama Seguidores del Buen Camino, DEA, en el cual pues yo ahí fue donde conocí a mi esposa Tania. ¿Y cómo fue ese llamado que Dios te hizo? Pues al principio, pues yo cuando estaba chico y empecé a preparar, que mis papás me llevaron a recibir mis sacramentos, pues fue un poco difícil, porque en su momento no lo entendía. Terminé mis sacramentos. Cuando fui creciendo, llegué a la adolescencia, tenía unos amigos con los que yo me juntaba, ¿no? Ellos empezaban a comentar, a platicar lo que hacían. Yo me imaginaba que era como ir de campamento, una alumbrada, algo así, ¿no? Yo quería salir de la rutina de mi casa. Me invitaron un día, y yo les pregunté que dónde se juntaban, ¿no? Y a mí me dijeron, no, pues va a ser un viernes en la tarde, la salida es afuera del seminario menor. Llevas tus cosas y bla, bla, ¿no? Llego ese día y pues cuál es mi sorpresa de que pues ya estaba yendo rumbo a un camino, a un retiro, ¿no? y ahí fue mi encuentro con Cristo, mi encuentro con Jesús. Un Jesús que me habló fuerte. Yo vivía una vida en mi adolescencia muy rebelde, no iba por buen camino. Entonces de ahí fue mi llamado a la conversión. De ahí en adelante entendí varias cosas que me cuestionaba como joven, y empezó mi trabajo, el servicio hacia Dios. Después de que yo vi mi retiro, de ahí vi mi cuarto día, estuve un año al servicio. Después me integré a la coordinación, estuve en el grupo a partir de 5 años. De ahí me fui de misionero, estuve yendo a un lugar que se llama Jardines del Rincón, yendo para el Hongo. Fui a un preseminario,
en el cual pues yo me estaba preparando porque quería ser sacerdote, pero también pues había esa cuestión, ¿no? No me daba miedo el servicio, pero sí yo quería tener bien claro cuál era mi vocación. Yo si decía un sí, era un sí total, no podía dudarlo o después meterme o salirme, no. O sea, entonces, pues yo hablando en oración a Cristo le pedía que si ese era mi camino, me guiara, me iluminara, ¿no? Pasa el tiempo y es cuando me doy cuenta que mi camino no es el sacerdocio, sino el matrimonio. Es cuando conocí a mi esposa y ahí nos conocimos en el grupo de jóvenes. Nos hablas ahorita del llamado que Dios te hizo. Ahora yo quisiera que nos compartieras qué fue lo que sentiste en tu corazón. Porque una cosa es un llamado, pero también veces y en ocasiones sentimos algo muy bonito en nuestro corazón. ¿Qué nos puedes compartir? Pues en su momento yo tenía muchos problemas, muchas dudas, había problemas en mi casa. Yo sentí una paz, me sentí confortado, me sentí calmado. Es como si se hubiera detenido el tiempo y el darme cuenta de qué estaba haciendo para mi vida, qué estaba haciendo con mi vida. En ese momento fue cuando entendí que Cristo me estaba llamando, que Cristo me necesitaba, que no estaba solo, a pesar de la edad que tenía y que como me sentía. Ese llamado fue así, de esa manera. Fue un se podrá escuchar raro, pero fue como si Cristo literal me abrazara y me dijera que no estaba solo. Mira, hay algunas cosas que ahorita apunté. Ya miramos cómo Dios te habló, ese llamado fuerte, ¿verdad? Pero muchas veces, como dices tú, Él me habló fuerte. Pues muchas veces en lugares donde nos encontramos podemos escuchar alguna plática de algún conferencista. Y ese conferencista en este momento puede estar dando un tema fuerte. Pero ¿cuántas personas, Sergio, hay que no les gusta que les hablen fuerte, sino que les hablen bonito? Entonces, ahí nos vamos a quedar acostumbrados a que nos hablen bonito. Y mientras no nos hablen fuerte, como dice en uno de los pasajes, que es necesario que la palabra de Dios se anuncie. Ahí nos vamos a quedar. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios como es, humilde y sencillamente como Jesús lo hacía. Ahora nos hablas que ahora estás sirviendo a Dios, y qué bueno, porque todos podemos servir a Dios de una manera o de otra, porque vamos a dar cuentas a Dios de nuestro servicio cuando Dios nos mande llamar. Ahora nos hablas también que tuviste como ese deseo de ser fuiste misionero. Y qué bonito, porque es ir, caminar, esforzarte y sembrar la palabra de Dios, hablarles del amor de Dios a muchos de nuestros hermanos, porque como nos dice por ahí también, la cosecha es mucho y los segadores son pocos. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos queremos comprometer? Queremos estar sinceramente muchas veces nomás sentaditos, nomás a gusto, y los demás trabaje y trabaje, pero Jesús nos hace un llamado a todos. Nos hablas también que sentías esa paz, calmado, tranquilidad, pues eso es lo que se siente cuando tú le abres tu corazón a Jesús. Esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, y cuando tú tengas todo eso, ¿qué es lo que vas a dar? Vas a dar amor, porque de la abundancia del corazón es como habla tu boca. Ahora, como nos dices y te preguntabas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Exacto, el regalo de la vida es uno de los regalos más valiosos y grandiosos en el mundo que todos tenemos, y la vida viene de Dios. Y como nos dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues el sentido de la vida, mis amigos, es vivir en lugar de morir y crecer en lugar de consumirse. Vive la vida, disfrútala, porque el día de mañana no lo conocemos. Todo lo que hoy puedes hacer, hazlo sin esperar recibir nada a cambio, pero acuérdate que siempre Jesús siempre te está dando la mano y que nunca estás solo. Ahora, en este tiempo, como nos dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo pienso que ahora, Sergio, lo que estás haciendo con tu vida es darle vida, porque mientras nosotros, Sergio, estemos desperdiciando la vida, somos un desperdicio. Entonces, si nosotros con nuestra vida nos quedamos estancados,
¿Qué es lo que pasa cuando agarramos agua y queda estancada? Se echa a perder, se aceda. Pues muchos de nosotros así podemos estar estancados, acedos. Y no valoramos nada. Y estamos renegando de la vida. ¿Qué triste vida me tocó? ¿Qué amarga vida me tocó? ¿Qué despreciable vida me tocó? Hubiera mejor no hubiera haber nacido. ¿Para qué estar así? Y la vida es maravillosa. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y es uno de los regalos, y vuelvo a repetirles, más valiosos que todos tenemos. Y la vida viene de Dios. Somos de Dios. Venimos de Dios y retornamos a Dios. Y es nacer, vivir y morir. Venimos sin nada y nos iremos sin nada. Y ahora, en este sentido, Sergio, que has descubierto que la vida es maravillosa, ¿cómo le estás ahora dando la respuesta a Dios? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Cómo estás tú caminando con esa vida ahora que traes a Jesús en tu corazón? Pues, pues ahorita con mi familia, mis hijos y mi servicio a mi comunidad, ¿no? Y teniendo bien en claro de que, pues, al único que estamos sirviendo, pues, es a Cristo, ¿no? Actualmente, pues, ahorita estamos dando servicio a nuestra comunidad, lo que es en la Capilla de Santísimo Redentor, con la fuerza de Jesús y el llamado a Jesús, y viendo la necesidad de nuestra comunidad. Gracias a Cristo se formó un grupo de adolescentes que se llama Cristo entre Adolescentes, SEA. Está ahí mismo en la comunidad Santísimo Redentor. También, viendo la necesidad de nuestra comunidad, se formó un coro de niños que canta lo que es en la misa a la 1:00 p.m. y los jóvenes cantan en la misa de las 7:00 p.m. Entonces, pues ahorita prácticamente es la manera, nuestro servicio a la comunidad, pero también llevando a cabo en nuestra casa, con nuestros hijos, enseñándoles esos valores, esos frutos que nosotros fuimos por medio de Cristo cosechando, sembrando en la vida misma, como por agarrados de las manos de Dios hemos logrado ese caminar juntos, yo al unirme con mi esposa. Y pues enseñando a nuestros hijos de que el camino a la vida no es fácil, pero tampoco es difícil, y más de la mano de Cristo, pues así. Eso es muy importante, porque ahorita en los hogares, en las familias, hace falta mucho los valores de la familia. Hablarles del amor de Dios, sembrar en esos jóvenes, en esos niños, en sus corazones, hablarles y sembrar esa semilla que es la palabra de Dios. Ahora, como nos dices, valorar los frutos. Claro, hay que valorar los frutos que nosotros podemos dar para darle la gloria a Dios Padre. Pero hay que tratar de dar esos frutos de calidad. Ahora, como nos dices, enseñar los valores a tus hijos. Sergio, tu hijo, ¿cuántos años tienen ahorita? Pues ahorita David es el más mayor, va a cumplir 14. Tiene 14 años, David. Si él sintiera ese llamado, Sergio, de decir, apá, voy a ir al seminario, o quiero entrar al seminario, que te dijera claramente, directamente, apá, quiero ser sacerdote, ¿cuál sería tu respuesta? Pues yo me alegraría mucho. Yo he platicado con él. De hecho, él me ha preguntado, porque yo en su momento, pues igual le platiqué cuando fui a un preseminario. Entonces, la inquietud que yo tenía, se la he comentado, y él le entra esa inquietud, ¿no? Ahorita, pues con la pandemia no se ha prestado, pero más adelante, con la fuerza de Dios, llevarlo a un preseminario para que él descubra su vocación, descubra eso, y si él llega a tomar esa decisión, apoyarlo. Y para mí sería un logro muy, muy grande, porque pues es regresar a Dios ese regalo que Él me dio, la dicha de ser padre, y más entregarlo a Él, pues la verdad que sí me llenaría de mucha alegría. Y así como dice Sergio, con la fuerza de Dios, y así es, porque sin Él, mis amigos, no podemos hacer nada. Nos hablas que tienes una hija también, ¿verdad? Sí. Y a lo mismo te voy a hacer la misma pregunta. Si tu hija te diría, apá, me dejas o me das permiso o me gustaría pertenecer a alguna congregación, y yo pienso que sería la respuesta igual como a tu hijo, ¿verdad?
Sí, así es. De hecho, mi niña también, pues lo hemos comentado con ella, lo hemos platicado, y ella también tiene la inquietud de la vida consagrada. De hecho, ya le ha tocado ir a vigilias en las que han estado trabajando con nosotros monjitas, y igual ella le llama la atención, ¿no? Las ve y se anima, y entonces eso nos da gusto porque tienen puesta una visión buena en la vida. Y no sé, o sea, es una alegría el ver que se interesen, que pregunten, que les llamen la atención, porque desgraciadamente en nuestra actualidad, tanto niños como jóvenes ya se enfocan en otras cosas, en la tecnología, en otras cosas que les brinda el mundo, que no les trae nada bueno, ¿no? Y ver a nuestros hijos que les nazca ese gusanito, esa ganas de querer aprender de qué se trata, de por qué, y más que nada vivirlo. Pues es, igual apoyaría y me llenaría de mucho orgullo, mucho, mucho amor. Pues yo creo que es una bendición muy grande el tener un hijo sacerdote, el tener una religiosa. Y pues fíjate, ahorita siento escalofrío y qué bonito ustedes como padres y que les están enseñando los valores, la enseñanza del amor de Dios a sus hijos. Y qué bueno, porque es una semillita que con el tiempo ustedes van a ver los frutos y va a valer la pena su trabajo, su esfuerzo, su tiempo, su enseñanza. Y todo eso yo creo que es para darle la gloria a Dios Padre. Y ahorita en este momento, ¿cómo estás trabajando, Sergio? Pues ahorita por la pandemia, pues estamos ahora sí que en stand-by, ¿no? Pero con los muchachos seguimos trabajando por medio de haciendo FaceTime y compartiéndoles temas, ¿no? Dentro del grupo hay una coordinación, se llama Alianza. Son alrededor de 7 muchachos. Ellos están coordinándose, preparan temas para los muchachos, preparan reflexiones y los comparten, ¿no? Y los siguen animando para que no se enfríen. Ahorita pues no se pueden reunir, ya que pues nos reuníamos todos los sábados de 4 a 7 ahí en la capilla. Y pues ahorita de esa manera es la que estamos trabajando, ¿no? Seguimos instruyéndolos, seguimos buscando la manera de que sigan aprendiendo y de que no se enfríen, ¿no? Así es, acuérdense, siempre tenemos que tener ánimo, porque muchas veces estamos, como dicen por ahí, la cara de fuchi, cara de huarache aplastado, y luego vamos a estar bien fríos, sin entusiasmo, sin darle la respuesta a Jesús. ¿Y cómo vamos a estar? Vamos a estar de flojos, vamos a estar como inútiles, y pues ya es decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque gozamos del libre albedrío. Pero podemos levantarnos y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, toma mis manos. Yo sé que le puedes decir: toma mis manos, Señor, pero muchos dicen: Señor, tengo miedo de darte las manos porque sé que si te las doy, ya no me las sueltas. Y pues no se quieren comprometer, no quieren servirle al Señor. Y en este momento de estarle sirviendo al Señor, son muchas experiencias muy bonitas, son enseñanzas, son bendiciones. Y aprendes en este caminar. Es muy bonito el caminar con Jesús. Jesús él mismo dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Pero muchas veces nosotros no queremos seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de las cosas del mundo. ¿Y saben qué, muchachos? Ahora vamos a hablar con esta Tania, que también viene con mucho gusto a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, también para que nos comparta como su experiencia, sus hijos, su familia, su llamado, momentos duros, difíciles, que ahorita también le voy a hacer esa pregunta a Sergio, algún momento duro y difícil que pudiera haber pensado: voy a tirar la toalla, ya no quiero servirle al Señor. Pues muchas veces nosotros pasamos esos momentos. ¿Por qué? Porque nos hace falta más fortalecernos espiritualmente de la palabra de Dios, y hay que tener mucho cuidado porque ya saben que el chanclas anda metiendo la cuchara. ¿Para qué? Para que tú caigas. Y pues él se preocupa por los que no tiene, los que ya tiene está tranquilo. Y mientras uno esté sirviendo a Dios, que estés comprometido con Dios, es donde va a haber más ataques. Pero acuérdate, Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Filipenses 2:10, al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de cuantos viven en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Así que la confianza en Dios. Salmo 27:14, confía en el Señor, ánimo, arriba,
espera en el Señor. Y así está, Nia, qué gusto y qué alegría de veras de estar en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Y ahorita que estábamos platicando, y pues una plática muy bonita, fue el 9 de junio cuando fui ahí en la colonia a darles un tema, y la gente, las personas estaban muy atentas, y pues fue una bonita experiencia. Y ahora fíjate, el estar aquí y compartir tu experiencia de vida, cómo Dios te ha llamado, tantas bendiciones que pienso que puedes ahorita compartirnos, que hasta va a hacer falta tiempo. Buenas noches, Tania. Buenas noches. ¿Qué nos puedes compartir como testigo del poder de Dios, lo que Dios te ha dado? Como te digo, bendiciones, momentos de alegría, de felicidad, pero sabemos también que hay momentos que todos pasamos duros, tristes, pero de todo aprendemos. ¿Qué nos puedes compartir? Así es. Creo que Dios se basa de muchas formas para hacernos el llamado. Yo, igual que mi esposo, llegué al grupo de jóvenes. Recuerdo aquel momento que me tocó ir a misa, y en misa los muchachos dieron el aviso, ¿no?, que iba a ser el retiro la próxima semana. Y pues simplemente yo quise ir. Le comenté a mi mamá me dijo que sí, y fui al retiro. Y desde ese momento en el que tuve mi encuentro con Cristo, creo que desde ahí, como lo dice, Él no me soltó la mano. Desde ese momento me dejó a cargo muchas cosas, me dio muchas responsabilidades, y creo yo que lo tomé como muy en serio, ¿no? Porque me quedé por mucho tiempo a su servicio, y lejos de tener ese sentimiento de como muchos lo decían, ¿no?, ya no siento bonito el estar en el grupo, ya no siento bonito el estar sirviendo, ya no están mis amigos, ya no están esto. Creo yo que yo nunca lo vi así. Creo yo que para mí fue, o sea, el compromiso que Él me había dado, yo creo que me lo tomé en serio, como lo dije, y para mí fue lo más importante, y hasta la fecha, creo yo. Pues mira, nos dices algo bien importante. Va, que Dios nos habla de muchas formas, y es cierto, nos habla de muchas formas, pero solamente tú sabes el darle la respuesta o no. Y nos dices, tomaste el compromiso muy en serio. Y eso es lo más importante. Agarrar las cosas de Dios en serio, no la hice va, a medias. Si nosotros tomamos las cosas de Dios a medias, somos unos mediocres. Ahora, eso de que nos dices, Tania, que muchas veces decimos siento bonito, pues ¿qué ganamos con sentir bonito? Yo he escuchado muchas personas, ay, sentí bonito en mi corazón, ay, se me salieron las lágrimas. Pues sí, pero ¿qué ganas con eso si no haces nada? Puro sentimentalismo. Mejor hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a servirle a Dios. ¿Y cómo fue ese momento cuando tú ya tuviste esa decisión de darle la respuesta a Jesús, y cómo le estás sirviendo ahora? Creo yo que en el momento en el que Él me hace ese llamado, ¿no?, y que regresamos de ese encuentro, desde ahí fue para mí el buscar el servirle. Muchas veces a lo mejor no entendía lo que Él me pedía, la magnitud de lo que Él me pedía, y me sigue pidiendo hasta la fecha, ¿no? Trataba en su momento, y a lo mejor ahora con más entendimiento, trato de buscar en todo momento hacer lo que Él me pide, el hacerme yo entender que soy su instrumento, y que Él en todo momento me pide que yo lo... Ahora sí que trabaje, ¿no? Con ya sea, por ejemplo, en ese caso yo soy catequista, tengo 4 años de catequista, y poco a poco he entendido, ¿no? He ido buscando el dónde dar ese servicio, y dónde Él me pide, dónde hay la necesidad, y para mí me llena, ¿no? Me llena el corazón de en el momento en el que yo estoy al frente de los niños, en el momento en el que realizamos alguna actividad, creo yo que te recarga la batería totalmente, porque no hay nada que el mundo te dé como el servir a Dios, ese sentimiento. Yo creo que Él te llena totalmente. Yo creo que es algo muy distinto a lo que el mundo te da. Así es, como nos dices, es algo muy distinto a lo que el mundo te da. Es verdad, Colosenses 3:2 dice, preocúpense por las cosas del cielo y no por las de la tierra. Entonces, si nos preocupamos por las cosas de la tierra, es lo que el mundo me va a estar dando.
pero si nos preocupamos por las que son las cosas del cielo, que son las cosas de Dios, tú lo que vas a sentir es esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, ese gozo. Vas a sentirte protegido, vas a caminar con confianza. Y esas son las cosas de Dios. Traten de no preocuparse tanto por las cosas materiales, porque las cosas materiales van a ser nomás una pequeña satisfacción y después son malas experiencias de vacío. Ahora, como nos dice Tania, el buscar y servirle, qué bueno, porque si no buscamos, pues no le vamos a poder servir a Dios. Pero si tú buscas la manera, Dios te va a poner en el lugar donde te necesita. Y donde te necesite, ahí dale la respuesta. Y va a haber críticas, va a haber ocasiones de esas, pero si nos dejamos llevar por lo que la gente diga, nunca vamos a hacer nada. Tú sigue adelante, siempre, y si vas a subir un escalón, dale las gracias a Dios. Porque si te lleva a otro escalón, e igualmente para darle la gloria a Dios, porque viene otro atrás que ahora va a ocupar el lugar donde tú estabas. Y hay que aprender a ser humildes, a darle el espacio a la otra persona que viene atrás, porque nosotros debemos de aprender a dejar huella para que otros lo sigan. A ver, Tania, te voy a hacer una pregunta, la misma que le hice a tu esposo. Tienes tus hijos, y te voy a hacer a ti que tu hijo te dijera, a mamá o madre, yo quiero ser sacerdote. ¿Cuál sería tu respuesta también como madre? Yo creo que para mí sería un gran honor. Él sabe que en todo momento tiene nuestro apoyo. Él sabe que lo que él decida, nosotros estamos ahí con él. Pero él sabe también que tiene la opción de buscar su vocación. Y yo creo que nosotros le hemos enseñado como padres que Dios es nuestro centro y que vamos agarrados de él. Y que si él en este caso quiere ser sacerdote, yo creo que sería un gran honor. Tanto él como mi hija, ¿no? Que en su momento ya tiene la inquietud y nos da así como mucha alegría porque no lo menciona. Mamá, me dice, es que si yo soy monjita, me dice, pues claro que sí, mija, tú puedes serlo. Estaría bien, ¿verdad? Me dice así. Entonces, es una niña de 9 años y creo yo que tiene la inquietud ahí, o sea, a temprana edad, y para nosotros pues es un orgullo y tratamos de alentarlos, ¿no? Si ellos deciden, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos, y pero la verdad, o sea, nosotros se lo expresamos como que estamos felices, pero a la vez le damos gracias a Dios, ¿no? Si así es, ahora sí que es para ellos, ¿no? Nosotros se lo entregamos y los dejamos en sus manos. Así es como dices, Tania, es gracias a Dios y tenemos que aprender a agradecerle a Dios de todo. Ahora, mira, hay algunas familias, tal vez que he conocido y algunas que he escuchado, que, por ejemplo, ahorita esta pregunta que les estoy haciendo, que tu hijo o tu hija, que tu hijo te dijera, mamá, quiero yo ser sacerdote. No, y actúan muy negativamente. ¿Cómo vas a ser sacerdote? Tú tienes que casarte, tienes que hacer tu familia. Entonces, ¿qué mensaje les darías, por ejemplo, a esos hogares, a esos padres muchas veces cuando pienso que son egoístas porque no permiten que tome la decisión ese joven cuando es una decisión muy bonita el ser sacerdote? Creo yo que sí me he topado con ese tipo de situaciones en donde los papás, o a veces el papá básicamente es el que más renuente está, o a veces la mamá, ¿no? En este caso me tocó conocer a una persona que su hijo tenía totalmente la inquietud, ¿no? Y era casi como una ya decisión tomada del joven, ya no estaba tan chiquito, era un joven, y realmente sentí una profunda tristeza, ¿no? De ver que en este caso los padres no se daban cuenta de la bendición que tenían en su familia. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que, ay, mi hijo que sea profesionista, mi hijo que gane dinero, mi hijo que se case, quiero nietos, quiero esto, quiero lo otro. Pero yo creo que no hay nada que se le compare. Y si nuestros hijos sienten la vocación, creo que está en nosotros el apoyarlos, el alentarlos. Para eso es que somos padres, ¿no? Para guiarlos, para enseñarles el camino y que ellos tomen ahora sí que las riendas de su vida, pero qué mejor, ¿no? Que tomen la decisión de la vida consagrada, en este caso. Y yo creo que sí los invito a que conozcan a sus hijos, a que les den esa opción también de que puedan vivir a lo mejor un preseminario, a lo mejor encuentran esa paz que necesitan y ahora sí que se quedan ahí. Así es, Tania, mira, como ahorita
es preferible y más grande y hermoso que si ese joven o tu hija, por ejemplo, como les digo, madre, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser religiosa, pues qué bueno, es para darle la gloria a Dios. Imagínate, porque muchas veces se oponen los padres, entonces muchas veces se desvían los hijos en caminos equivocados, que pueden agarrar las drogas, las bebidas, algún vicio, y mientras estén en ese vicio van a estar en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa penumbra, y van a estar muertos en vida. Entonces, ¿qué más mejor es darle la respuesta a Jesús y apoyarlos a sus hijos en ese llamado, en ese sentimiento que ellos tienen en su corazón? ¿Por qué? Porque es algo maravilloso el ser sacerdote y llevar la palabra al mundo entero, como nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y como sacerdotes, ellos siembran la palabra de Dios. Sergio, ¿qué nos puedes compartir? Como ahorita que le hice esta pregunta a tu esposa, de padres que muchas veces están renuentes y se enojan cuando el hijo o la hija, que puede decir, papá, yo quiero ser sacerdote o quiero entrar al seminario, y muchas veces son respuestas negativas. ¿Qué nos puedes compartir, Sergio? Bueno, pues yo el mensaje que les daría, en este caso a los papás, o en especial más bien a un hombre, que tengan esa confianza con sus hijos, que los alienten, que los apoyen, y si su hijo llega a tomar la decisión, pues que lo escuchen, que no quedemos con ese pensamiento antiguo en decir, no, ¿por qué mi hijo va a ser sacerdote? Quiero que mejor sea un profesionista, que gane tanto, prefiero pagarle la carrera a que sea sacerdote. Hacer a un lado eso, ¿no? O sea, tener bien en claro del por quién es de que estamos aquí y gracias a quién es de que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Porque en este mundo no tenemos lo que tenemos nada más porque sí, ¿no? Cristo siempre nos ha acompañado, aunque nosotros no queramos abrirle el corazón, no queramos darnos cuenta, pero debemos de ayudar a nuestros hijos, y ese consejo les doy a los padres, que los escuchen, que los alienten y que los guíen por ese camino, ¿no? Que traten de a sus hijos el apoyarlos, si tienen ese interés, pues qué mejor. Yo creo que es escucharlos y tener un buen diálogo y llegar a un acuerdo, pero un acuerdo positivo, que no haya reclamos o alegata, no, simplemente saber escuchar y tomar una decisión buena. Y Sergio, a algún momento que, como dicen, ya quiero tirar la toalla, ¿ha habido algún momento que ya no quieras seguir en este camino? Sí, así es, como todo humano, pues no soy perfecto, cometo errores. Y también como dentro de nuestra vida de matrimonio, pues hemos tenido situaciones en las que hemos pasado, pero nos ha ayudado a fortalecernos, a unirnos, a unir esa relación que Cristo nos ha ayudado a formar, ¿no? Nuestra familia. Y dentro del servicio también he tenido momentos en los que me ha pasado, ¿no? Y más cuando estaba chico, que empezaba primero con esas fuerzas, ganas de quererme comer al mundo, de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, vamos para allá, vamos para acá, ¿no? Y había momentos en los que sí había pruebas, había pruebas, pero esas pruebas me ayudaban a poner los pies en la tierra y a centrar mi camino otra vez hacia Cristo, porque sí pasan situaciones en las que uno se desvía o ya empieza a hacer cosas que no debe, entonces es parte, ¿no?, de la vida, ¿no? Y eso es para irnos fortaleciendo, ir creciendo. Y pues sí, he tenido situaciones fuertes en las que sí me han tambaleado, me han pasado, que me he puesto a pensar, ¿no? Muchas veces, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien más, no? A veces el decir, ay, pero ¿yo podría hacer esto? De hecho, te voy a comentar lo que me pasó recientemente. Fue a principios de este año. Ahí en nuestra comunidad llegó el llamado para unos cursos de liturgia. Yo, pues, me llamaba la atención, pero yo dije, bueno, dentro de mi servicio, pues como que, no, yo quiero más bien teología, ¿no? Quiero prepararme, quiero teología, ¿no? Pero se dio de que, pues me animé, al final de cuentas dije, bueno, pues vamos, de qué se trata, ¿no? Pues me integré y todo, y me di cuenta de que sí, me estaba ayudando mucho.
me ayuda mucho, demasiado. Son más herramientas, más conocimiento para yo poder dar un verdadero servicio, guiado, enfocado, con más información, más herramientas, y así poder ayudar a los jóvenes con más temas, porque yo también tuve mis dudas, pero no toda la juventud es la misma al pasar de los años. Cada joven con diferentes tienen muchas, muchas dudas, y saber cómo responderles, ¿no? Entonces estuvo muy curioso, porque yo, de hecho, yo no lo quería tomar, pero fue como que una vocecita que me dijo, hey, pero ¿de qué? De, no te sirve, no te cae mal, todo adelante, ¿no? Sí. Al contrario, es más información para ti, para poder dar un servicio mejor, ¿no? Entonces me animé y ahí vamos, ¿no? De hecho, terminaba en mayo de este año, pero con la contingencia y todo esto, pues se suspendieron las clases, ¿no? Te quedó en stand-by. Pero sí, mi idea es constante seguirnos preparando, cursos, temas. De hecho, pues tengo pensado, ahorita estoy asesorando el grupo de jóvenes, pero yo, como te digo, ya dejé una coordinación, ahí van caminando poco a poquito, yo los voy asesorando, pero mi finalidad, ahora sí que mi meta a largo plazo, quiero prepararme para ser diácono. Entonces, pues es seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando y preparándome. Y así es, Sergio. Mira, Sirácides 33, 4 dice, prepara el discurso y serás escuchado. Haz una buena síntesis y luego habla. Y depende de la preparación que tengamos, es donde Dios nos va a poner. A ver, Sergio, ahorita que sé que vienes con tu esposa y los dos están trabajando, están sirviendo a Dios, ¿dónde conociste a tu esposa? Pues yo la conocí en el grupo de jóvenes. Ese grupo estaba en el seminario menor. Yo me integré en el 98, pero ella la conocí como 3-4 años después. Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, ya estaba yo dentro de la coordinación, y se nos pedía que cuando llegaban jóvenes nuevos, pues nos acercáramos, platicáramos con ellos, alientarlos para que se sintieran parte de y se sintieran a gusto y se integraran al grupo, ¿no? Yo ahí fue donde yo la miré, me acerqué, empecé a platicar con ella y todo, y vivió su retiro. Al paso del tiempo se integró a la coordinación mi esposa, y de ahí pues empezamos a trabajar juntos, ya que en el grupo se dividían por, delegaban responsabilidades, habían encargado de temas, lecturas, oraciones y de actividades, ¿no? A mi esposa y a mí nos tocó trabajar juntos en el grupo de actividades. Ese grupo se encargaba de hacer actividades para recabar fondos para el grupo, y pues empezamos a platicar y a conocernos, y ahí fue donde pues yo me di cuenta de que me fui enamorando de ella. Sí. y así fue, ¿no? Así fue como en ese grupo de jóvenes ahí nos conocimos. Estuvimos alrededor de pues 6 años más o menos de amigos. Después de ahí, pues yo la pensaba, ¿verdad? Me daba vergüenza el declarármele, porque decía, ¿y si me dice que no? O si no, nomás te quiero como amigo. Entonces, pues me esperé un tiempo. Yo en ese momento, antes de conocerla a ella, pues como te comenté, ¿no? Tenía la inquietud de ser sacerdote, pero yo quería decir un sí total, ¿no? Entonces, pero también quería encontrar si esa era mi vocación, ¿no? Es cuando yo conozco a Tania, mi esposa, y me doy cuenta de que pues mi camino es por otro lado, ¿no? Pues duramos rato de novios, y después de ahí pues yo en ese tiempo ya estaba más grande, y fue cuando pues al ver la situación y de que pues el tiempo que teníamos, ya yo tenía 24 años, ya teníamos rato de novios, pues decidí declarármele. Sí. Y fue cuando nos casamos, ¿eh? ¿Y cómo fue, Tania, cuando tú le echaste el ojo, como dicen? fue igual, nos conocimos, empezamos a tratarnos. Creo que nosotros una de las cosas que aprendimos en el grupo fue que primero debíamos formar una amistad sólida en la que nos conociéramos, ahora sí que nos tratáramos de una manera. Y una de las charlas, de hecho, que nos daban era precisamente eso, y creo que nosotros pues empezamos bien en ese sentido, y tuvimos nuestro noviazgo, a lo mejor un noviazgo no tan tan largo, ¿no? como quisiéramos, pero creo que en el momento en el que él se me declara y me pide que sea su esposa, yo caí así como en shock, ¿no? Que wow, o sea, tan pronto, porque
para mí fue pronto, ¿no? El nuestro noviazgo y después el casarnos. Pero creo yo que ahí el punto fue que teníamos esa certeza, ¿no? De que nos conocíamos, de que habíamos convivido, de que estábamos en sintonía. Una de las cosas que siempre tuvimos fue eso, ¿no? Que estábamos tratamos de estar en el mismo canal. Sabíamos que, pues, Dios siempre ha sido nuestro centro, ¿no? En donde nos conocimos y demás. Y al momento de dar ese sí, pues, para mí fue un también, ¿no? Sí, pleno. Pues, estamos aquí casi con 15 años de casados y con 2 hijos. Y realmente tratamos, ¿no? A lo mejor no ha sido fácil, no es sencillo. No todo el tiempo es color de rosa, ¿no? Como uno quisiera. Porque aunque Dios está con nosotros, sabemos que también, pues, no. Hay muchas pruebas o situaciones o la vida misma. A veces nuestras actitudes, todo tiene que ver. Pero también sabemos que se puede, ¿no? Y que sabemos que si vamos de la mano de Dios, Él nos fortalece y fortalece nuestra unión. Entonces, pues, echándole ganas, seguimos aquí y pues dándole gracias a Él que nos mantiene unidos y al servicio de Él, porque también es una de las cosas que también nos llena, ¿no? El corazón y la batería y todo, el que podamos servirle, el que a lo mejor Él está en el grupo de jóvenes y yo estoy con la catequesis, pero tratamos, ¿no?, de dar nuestro 100%. Para Él es más sencillo el estar con jóvenes, para mí con los niños. Entonces creo yo que cada uno buscamos nuestro lugar, buscamos dar lo mejor de nosotros, y creo yo que pues ahí lo vamos, ¿no? Ahí la llevamos poco a poco. Pues es algo muy bonito porque se conocieron en el mismo camino y luego ya como 15 años de matrimonio, ¿verdad? Entonces, qué alegría y qué gusto, fíjate, porque están, como nos dices ahorita, están en la misma sintonía y en el mismo canal. Y yo sé que los dos se entienden el uno al otro, como ahorita nos dices, no todo siempre va a ser bonito, va a haber momentos duros y difíciles, pero como los dos están en la misma sintonía, ya saben que todo lo podemos hacer en aquel que nos fortalece y están agarrados de Dios. Y yo sé que hay momentos duros y difíciles, pero si no hay comunicación, no se va a poder llegar a ningún acuerdo. Yo pienso que cuando hay algunos casos, como ahorita estamos platicando, ustedes que están en la misma sintonía, que tú no piensas en rojo y en el amarillo, porque se hace un ring, ¿verdad? Y el gancho al hígado, el uppercut, y la cosa ya te dieron en el corazón con las palabras muchas veces ofensivas. Pero qué bueno un matrimonio que está como testigo del poder de Dios en el mismo camino, en la misma sintonía, y yo creo que están agarrados de Dios. Y eso es lo más importante. Si nos soltamos de Dios, pues nos vamos a caer. Pero acuérdense, Jesús se levantó 3 veces. Nos habla Beatriz Aguayo de la colonia Guaycura. Saludos para Memo y sus invitados. Dios los bendiga. Un cordial saludo, Beatriz, y ánimo igualmente, que Dios te bendiga. Ramón Arroyo de la colonia El Peñón. Saludos para Memo. Lo felicita por su programa, por su bonito programa, y todos los sábados lo escucha. Pues un cordial saludo, Ramona. Y acuérdense que todo lo podemos hacer en aquel que nos fortalece. Y este bonito testimonio traten de escucharlo, porque ustedes también tienen hijos. Y si alguno de sus hijos les dijera, mamá, papá, yo quiero entrar al seminario, quiero ser sacerdote, yo creo que déjenlos, porque es más mejor que agarren otro camino equivocado donde están las drogas, los vicios, y poco a poco van acabando con su vida. Y es mejor una decisión sana, bonita, ir al encuentro con Jesús. Entonces Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues vamos a dejarlos que caminen por ese camino donde Cristo los está esperando con los brazos abiertos. Tania, igual como a Sergio, ¿algún momento en tu vida que quisieras tirar la toalla? Yo creo que sí, vivimos momentos, pero yo creo que dentro del mismo grupo, ¿no? Ahora sí que cuando iniciaba, ¿no? El ver que de repente las cosas a lo mejor no se hacían como se debían y demás, yo creo que eso asustaba, ¿no? En su momento. Pero yo creo que poco a poco fui entendiendo cómo Dios me pedía, ¿no? Que hiciera las cosas y que a lo mejor tuviera esa paciencia. Igual cuando nos casamos, tuvimos a nuestro hijo, David. Fue difícil, fue complicado el seguir. De hecho, pues sí nos alejamos por buen tiempo durante el tiempo que él estuvo pequeño. Y al pasar el tiempo nos pasó,
no sucedió que pues él ya necesitaba sus sacramentos, ya era el tiempo, ya era la edad. Y justo cuando llegamos a pedir, a buscar, llegamos a esta comunidad de Santísimo Redentor, en donde estamos dando nuestro servicio, y al entrar él nos damos cuenta que había la necesidad, ¿no? Que faltaban catequistas, que faltaba, no sé, algo de apoyo, y pues nos quedamos ahí. Ahora sí que Dios se vale de muchas formas, Él nos pide. Ahora nuestra hija pues está formándose para recibir su sacramento, y pues nosotros seguimos ahí, ahora sí que dando nuestro servicio, pero nos alejamos un poco, sí, el mundo pues nos comió rapidito, ¿no? Buscamos una otra manera, inclusive pues deja uno de asistir a misa, que por la justificación de que el niño está pequeño, que porque esto, que porque el otro, y muchas cosas no surgen, y uno pues ahora sí que se deja, ¿no? Se deja llevar por las cosas del mundo, y cuando entiendes que pues no es así, cuando te das cuenta, ¿no? Del error que uno comete, que a veces sin darse uno la idea, ya es cuando uno regresa y retoma y trata uno de hacerlo con más fuerza, y ahora sí que pedirle, ¿no? Señor, aquí estamos, y ahora sí que aquí aumenta nuestra fe, ayúdanos, fortalécenos para seguir sirviéndote en donde no nos quieras poner, si no es aquí, y si más adelante quieres que nuestro servicio sea en otro lugar o de otra manera, ahora sí que estamos para servirte, y así se lo hemos hecho saber. Pues qué bueno, porque la respuesta a Dios no está en saber más, sino en servir mejor. Y mientras sea el lugar donde Dios te llame, mira, aquí estoy, Señor. Si te ponen a limpiar el piso, va a darle la gloria a Dios. Que te tocan los baños, dale la gloria a Dios. Pero hay que tratar de hacer un servicio de calidad, no un servicio a medias. ¿Eh? Porque si nosotros hacemos un servicio a medias, somos unos mediocres. No vayan a decir, ay, Memo nos está diciendo mediocres, no. Apocalipsis 3:2 dice, irá, despiértate, reanima todo lo que no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a los ojos de Dios. Hay que tratar de aprender de dar ese servicio de calidad para darle la gloria a Dios Padre y darlo sin esperar recibir nada a cambio, con humildad y con sencillez. ¿Qué te ha parecido estar, Tania, en este bonito programa Testigo del Poder de Dios? Me siento bendecida realmente. Muchas veces uno pues no cree que pueda platicar, ¿no? Las cosas que a uno le suceden, ¿no? Como Dios ha actuado en nuestra vida, pero cuando te das cuenta, ¿no? Que puedes compartirlo y que ha sido grato para uno y que le llena a uno el alma el fortalecerse de Dios, creo yo que muchas personas deberían de acercarse, de intentarlo, lejos de juzgar por todo lo que sale o dicen o hablan. Creo yo que el mayor error que cometemos es mantenernos así, sin conocer a Dios. Entonces, yo los invito a que busquen a Dios, les invito, y más en este tiempo, y agradezco la invitación. Así es, mis amigos, buscar a Dios. Ábrele tu corazón, que es lo más principal. Y mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente con ese entusiasmo y ese ánimo. Y recuerden algo bien importante que ustedes todos saben. Dios es amor y te ama. Yo soy testigo.